es que ricasco gusti hoy, muchísimas gracias. Gabón gusti hoy, lehenengotabein. Y sobre todo, en primer lugar, gracias a los profesionales de los medios de comunicación que nos habéis acompañado en toda esta campaña, que nos habéis permitido llegar a todos los rincones de Euskadi y que nos habéis esperado a lo largo de todo el día de hoy. Gracias también a todos mis compañeros de partido, que una parte de ellos están aquí, otros están en sus pueblos, a pie de colegio, que nos han permitido volver a estar como apoderados en todos los colegios de Euskadi, colaborando en que esta jornada discurriera con absoluta tranquilidad y normalidad. Y, por supuesto, gracias a todos los vascos y vascas que han confiado una vez más en la papeleta socialista, que confían en que los socialistas vamos a ser capaces de nuevo de estar a la altura del momento histórico que vivimos. Y yo, como a lo largo de toda esta campaña les he venido anunciando, les puedo decir que pueden confiar que va a ser así. Los socialistas, como dije el otro día, vamos a utilizar cada papeleta que han confiado a nosotros en reconstruir económica y socialmente Euskadi. Hemos dado nuestra palabra y la vamos a cumplir, como siempre. Toca hacer en estas primeras horas del recuento y de los primeros resultados una valoración sobre los mismos, y el primer dato que hay que tener en cuenta en el día de hoy, evidentemente, es el dato de la participación. Los socialistas lamentamos especialmente que haya sido la más baja de toda nuestra historia, especialmente en un momento tan difícil para todos, económica y socialmente, y sobre todo porque necesitamos, o nos hubiera gustado al menos a los socialistas, un mandato fuerte por parte de la ciudadanía. Pero evidentemente los ciudadanos son libres de acudir o no a las urnas a votar, y en cualquier caso el Parlamento deberá constituirse y este tendrá plena legitimidad y debe actuar además sin excusas de ningún tipo. Desde luego los socialistas no vamos a poner ninguna excusa. La abstención siempre juega en contra de nuestro partido, lo hemos dicho siempre y también lo hemos comentado durante la campaña, y los análisis de participación a lo largo de los últimos 40 años demuestran que cuando la participación ha sido más alta, tanto en generales como en autonómicas, los socialistas siempre hemos tenido más fuerza. Pero precisamente por eso, haber subido incluso con una abstención tan elevada es un muy buen resultado para los socialistas. Hemos consolidado un camino que no es solo un camino hecho en esta campaña electoral, es un camino de largo recorrido que lo emprendimos hace ya 6 años, el conjunto del socialismo vasco, y que se ha ido afianzando a lo largo de todas las elecciones que hemos venido celebrando en los últimos años. La gran crisis que vivimos no nos ha cambiado la hoja de ruta a los socialistas. Creemos que, además, los ciudadanos han entendido el mensaje que les hemos estado trasladando, sobre todo nuestra apuesta por la estabilidad y, sobre todo, también por la política con altura de miras. Y es verdad, hay que decirlo, nos habría gustado obtener una fuerza mayor que la obtenida. Pero los socialistas hemos recuperado el lugar que nos corresponde, el de liderazgo de la izquierda no nacionalista. Y ha sido un camino complicado. Algunos incluso nos auguraban la irrelevancia, pero hemos demostrado que la izquierda es útil cuando sirve al interés de todos, y es lo que los socialistas vamos a seguir haciendo. Por eso también en esta noche quiero que me permitan que dé las gracias a todas las personas, compañeros y compañeras que me han ido acompañando a lo largo de estos 6 años, a todos los compañeros y compañeras que han creído en la propuesta que les hice cuando me presenté hace 6 años a la Secretaría General, que no era otra que recuperar el partido y situarlo de nuevo en la centralidad, en el espacio de izquierdas, que es útil y que condiciona la política vasca. Ha sido un recorrido muy complicado, incluso muchas veces con el viento en contra. Y además no hemos tenido ni un momento de respiro en nuestros 6 años. Pero no hemos dejado de trabajar allí donde estuviéramos. Y el resultado de hoy es fruto del trabajo de mucha gente, de muchos concejales y concejalas,
de diputados y diputadas forales, de consejeros y consejeras en el Gobierno vasco, de diputados en el Congreso de los Diputados y de senadores, de todos ellos, porque allí donde estuvieran todos los socialistas no han dejado de trabajar por buscar soluciones a los problemas que tiene nuestra sociedad. Así que gracias a ellos y a ellas y a toda la militancia del Partido Socialista de Euskadi. Verdaderamente no puedo sentirme más orgullosa de todos ellos y ser la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. Y gracias también a nuestro secretario general y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, porque él siempre ha creído en nosotros. Ha confiado mucho en los socialistas vascos y ha confiado también en toda la política que llevamos a cabo. Esta noche he podido hablar con él y lo hemos compartido así, en este sentido, y seguiremos hablando en los próximos días. Y hoy, con estos resultados, con un Partido Socialista fuerte en Euskadi, hemos apuntalado más si cabe el proyecto de progreso de Pedro Sánchez. Así que los socialistas vascos estamos muy satisfechos con el resultado, pero evidentemente hay un claro ganador esta noche, que es el Partido Nacionalista Vasco, y también hace un rato ya he podido darle la enhorabuena tanto a Andoni Ortúzar como al candidato Íñigo Urkullu. Y ahora es el momento de ellos. Le corresponde al Partido Nacionalista Vasco tomar la iniciativa porque es el partido más votado. Y lo que los socialistas le pedimos al Partido Nacionalista Vasco es que faciliten con la máxima celeridad la puesta en marcha del reloj institucional vasco, la puesta en marcha del Parlamento Vasco y, por tanto, también del Gobierno Vasco, porque es lo que necesita Euskadi, arrancar. Porque en esta noche, que nosotros tenemos tantas razones para estar satisfechos, yo quiero seguir acordándome de los más de 1.600 vascos y vascas que nos han dejado por culpa del COVID. Yo he tenido esta realidad presente en toda la campaña, a los fallecidos, pero también a todas las personas que han sufrido la pérdida de su empleo o que han tenido que cerrar sus pequeños negocios o que están preocupados por el futuro de sus hijos. Y yo les quiero decir a todos ellos, igual que se lo he estado diciendo a lo largo de estos 15 días de campaña, que los socialistas no les vamos a fallar a los vascos. Lo dije hace pocos días. Todos los votos que se confíen en la papeleta socialista serán para construir una salida justa a la crisis que nos ha dejado el COVID. Será para implicarnos en la reconstrucción social y económica de Euskadi. Es verdad que la responsabilidad de tomar la iniciativa le corresponde al Partido Nacionalista Vasco como primera fuerza política, pero la responsabilidad socialista de ahora en adelante será que haya una orientación progresista en todas las políticas que se impulsen en Euskadi, estemos en el Gobierno o estemos en la oposición, porque los ciudadanos exigen certezas y los socialistas vamos a cumplir la palabra dada como siempre, la de ofrecer soluciones y la de buscar acuerdos con todos. Y eso ya lo sabe el Partido Nacionalista Vasco, pero ese partido tiene libertad para elegir el camino. Sozialistak ez diegu euskal herritarrei utz egingo. Gure botoek ez dute gobernurik oztopatuko. Gure botoek balioko dute krisiari aurre egiteko, erakundeen artean lan egiteko, berpizkunde ekonomikoa eta soziala hasteko eta elkarbizitza sendotzeko. Alderdi jeltzaleari dagokio iniziatiba hartzea, sozialistok gure aldetik politika progresistak sustatuko ditugu gobernuan ala oposizioan egon. Herritarrek ziurtasunak eskatzen dizkigute, eta guk kanpainan zehar esandakoa beteko dugu. Erantzunak eman eta denon arteko akordioak bilatu. A partir de mañana comienza la nueva legislatura. Nosotros reuniremos nuestra comisión ejecutiva para hacer un análisis pausado de los resultados electorales, ya un poco más decantados. Y a mí, para terminar, me queda agradecer nuevamente al conjunto de los ciudadanos vascos y vascas que han confiado nuevamente en la papeleta socialista como la papeleta capaz de encontrar soluciones por medio del acuerdo en un país plural como es Euskadi. De este 12 de julio sale un Partido Socialista más fuerte,
Partido Socialista, claramente la primera fuerza de izquierdas no nacionalistas, y eso siempre ha sido una buena noticia para la sociedad vasca. Así que eskerrik asko eta gabon guztioi.